Hi, I'm Melody. I'm super excited to tell you about the next generation iPad. Before we dig into all the new features, let's take a look at the new design. This is the all-new, completely redesigned, super versatile iPad. Sean bienvenidos, ustedes fans de Apple, espero se encuentren muy bien. Pues sí, chicos, así es. Apple ya hace varias semanas, porque la verdad es que este video ha salido, sí, tarde, ok, pero pues bueno, es porque he estado ocupado, pero ya hace varias semanas Apple anunció nuevos productos, ok, nuevos productos, y lo más curioso fue que pues no lo hizo en un evento, ¿no? Como normalmente acostumbra Apple, no lo hizo en ningún evento, no se transmitió nada, ni nada, ok. Nos dimos cuenta que ese mismo día, me pareció que fue un miércoles más o menos por ahí, al ingresar a la Apple Store, a la aplicación, te decía una leyenda: casi todo está listo o estamos trabajando en nuevas actualizaciones, por así decirlo, ¿no? Al ingresar a la Apple Store, ¿ok? Pues eso ya decía que algo estaba preparándose ahí. Algo no tan grande, algo a lo mejor muy grande, no sé, y estaba a punto de venir. Y obviamente eran nuevos productos, porque es lo que pasa. Cuando Apple presenta nuevos productos después de un evento, la Apple Store empieza a actualizarse y no puedes entrar por primera vez o no puedes entrar luego. Tienes que esperar unos minutos porque están actualizando la aplicación para que veas los nuevos productos y ya los puedas pedir. Pues eso fue lo que pasó ese día, ok, y así fue, sin evento ni nada, en una comunicación de, como de prensa, comunicación ahí en Apple Store, Apple presentó tres nuevos productos que quizás no era necesario tener un evento para ellos, ¿verdad? Entonces, en este video te voy a dar lo más destacado que Apple presentó en estos productos, lo más destacado, las novedades más pues notables de estos productos. Que el primero, la verdad es que me ha gustado mucho, mucho, y se empezaba a rumorear, pero al final yo creo que fue lo mejor, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece si empezamos con este resumen? Vamos a empezar con el nuevo iPad 10. Así es, chicos, actualmente teníamos el iPad novena generación que, pues, cabe mencionar que va a seguir disponible en Apple Store, ¿ok? Va a bajar de precio, obviamente, pero sigue disponible, ¿ok? No va a salir ni nada, ¿vale? Pero tenemos el nuevo iPad 10, ¿ok? Lo más destacado de este iPad, obviamente, es su rediseño total, ¿ok? Ahora con marcos más reducidos, un diseño muy, muy parecido al iPad Air. Es así como Apple nos presenta este iPad y se ve muy, muy increíble. Se ve muy bonita, me encantó cómo Apple rediseñó esta iPad, ¿no? Porque era la única que tenía un diseño clásico, ¿no? Con el botón, con Touch ID y listo, ¿ok? Tenía un diseño clásico, ahora sí. Es la última iPad que tiene un diseño moderno, un diseño todo pantalla, y a mí me encantó muchísimo. Y es que ahora va a estrenar nuevos colores. Con las iPads anteriores estábamos acostumbrados a colores más como elegantes, ¿no? Colores más, no sencillos, pero mate, ¿no? Por así decirlo. Colores tipo oro, plata, gris espacial, ¿no? Ahora tenemos lo que es plata, ¿ok? Pero un plata más llamativo, por así decirlo. Amarillo, rosa y azul también, ¿ok? Entonces, son colores pues ya muy llamativos, son colores como muy juveniles, por así decirlo. Son colores que pues hacen que el iPad se vea más fresco, ¿no? Entonces, eso es lo que más me encantó. En cuanto a la pantalla, obviamente, al ser menos marcos, tenemos más pantalla. Son 10.9 pulgadas. Es más grande, como yo te decía, por los marcos reducidos. Y seguimos teniendo una pantalla LCD. Si por ahí has escuchado que la pantalla LCD es mala, no les hagas caso. Es una pantalla muy buena. Obviamente, hay, pues digamos, calidades, ¿no? LCD, OLED, AMOLED. Obviamente la LCD está en lo menor, pero no quiere decir que por estar en un puesto de tercer lugar es la mala, ¿no? Claro que no.
Es una muy buena pantalla, ok. Está muy bien. La pantalla es compatible con un Apple Pencil primera generación, ok. Aquí viene una polémica que se ha hecho por ahí entre los usuarios de Apple que quieren este iPad. Y es que este iPad ya por fin mudó al USB-C, ¿ok? Ya el iPad 10 tiene USB-C, le decimos adiós a Lightning, ¿ok? Es el único iPad que faltaba para mudarse al USB-C, ¿ok? Perfecto, muy bien hasta ahí. Pero el Apple Pencil de primera generación es Lightning, ¿ok? Entonces, ¿cómo se va a solucionar esto o cómo Apple pretende solucionar esto? Pues es que existe un conector, un adaptador para el USB-C. Algo que no es nada práctico, ¿ok? O sea, si de por sí el Apple Pencil se carga de esta manera y queda como una antena, o sea, queda muy feo, es un lápiz pegado al iPad, pero de forma vertical, pues no queda muy bien. Y aparte con otro adaptador que, les digo, iPad 10, USB-C, y el Apple Pencil primera generación es Lightning, pues entonces tiene que haber un adaptador y se hace más grande, ¿no? Entonces, no es nada, es muy raro esta decisión de Apple, pero pues bueno, es así como lo decide Apple, ¿ok? Pero sí, está muy raro. Ahora, es muy importante mencionar que ahora con esto va a existir una versión de Apple Pencil primera generación con el adaptador. Entonces, yo supongo que tiene que decir en la caja, en las etiquetas, tiene que decir que viene con su adaptador, ¿no? Al tipo C. Entonces, pues sí, es eso. Y es algo muy raro, ¿no? Algo muy raro que, o sea, de veras al cliente no le conviene, porque es que no, es mucha cosa. O sea, ¿por qué entonces no lo hiciste compatible con el Apple Pencil segunda generación, que es USB-C? Es que es algo que no entiendo, pero creo que, bueno, podría entenderlo porque es una manera de marketing, ¿no? Es como, bueno, si quieres el mejor, quieres tener o no tener el conector o no tener que usar el adaptador, pues cómprate el iPad que es compatible con segunda generación de Apple Pencil, ¿no? Que puede ser un iPad Pro. Entonces, pues es igual entendible, ¿no? De parte de Apple. En cámaras, ok, la cámara frontal ya está en lo que es horizontal, ok, de esta forma. Ahora que, por ejemplo, este es el iPad 10, pues ahora la cámara va a estar de este lado, ya no como siempre lo hemos tenido. Esto es para que obviamente sea mejor para videollamadas, ok. O sea, se espera que obviamente este iPad o todos los iPad que existen sean para videollamadas o se ocupen para videollamadas, ok. Muy raro es cuando tú necesitas hacer el iPad así, ¿no? Normalmente tú lo ocupas más así y obviamente es más cómodo tener la cámara selfie de esta forma, ¿ok? Entonces es así como va a tener la cámara para una mejor experiencia en esto de las videollamadas. Tiene una cámara ultra amplia, ¿ok? Tiene encuadre automático, ¿ok? Entonces está muy bien. Encuadre automático es que pues tú estás aquí en videollamadas, te va a encuadrar a ti automáticamente, ¿ok? Aunque te vaya saliendo, eso está muy, muy padre. Y todo sigue siendo de 12 megapíxeles, tanto frontal y trasera. Pues está muy bien, ¿no? Pues claro que sí. Pues ¿para qué te va a servir? Pues para lo que es, ¿no? Este iPad ya es compatible con la red 5G en su versión de red celular, obviamente, ¿ok? ¿Qué chip tiene? Pues es el A14 del iPhone 12, que sigue siendo un chip buenísimo, buenísimo, sigue siendo un chip muy bueno. Ay, no es moderno, no te preocupes por eso, es un chip bueno y listo, ok. Poder suficiente. El precio, seguimos teniendo la configuración inicial de 64 GB de almacenamiento, que para mí es suficiente, aún es suficiente. Algunos también dicen, uy, no, pues es que es bien malo, es que es bien poquito. A ver, si tú quieres 128, ve por 128. Si tú quieres 64 y te están ahí diciendo y diciendo, no les hagas caso, es una muy buena capacidad. Yo tengo teléfonos, mis iPhones son de 64 la mayoría y no me los he acabado, no he tenido ningún problema, ok. Así que yo te lo sigo recomendando, dependiendo de qué es lo que hagas, obviamente. Precio inicial, $11,499, creo que es un muy buen precio, la verdad, ¿no? Un buen precio, sigue siendo económico, yo creo, ¿no? Entonces, es un muy buen iPad. Vamos con el iPad Pro del 2022. ¿Qué se renovó? Bueno, pues dentro de él, ¿qué hay? El nuevo chip M2,
el chip que ya hemos visto, que ya habíamos visto en las nuevas MacBook Pro, pues ahí lo tenemos, en el chip M2 en el iPad, ¿ok? Un chip poderosísimo, 15% más poderoso, ¿ok? Hay algo que también está junto con el Apple Pencil, que también es una muy buena novedad, y es que, recuerden, es el Apple Pencil de segunda generación. Ahora, si tú tienes el Apple Pencil, lo acercas a la pantalla del iPad Pro, vas a tener una visualización, previa, ¿ok? Un tipo 3D Touch, ya sabes que cuando estaba el 3D Touch, y aún así lo tenemos, apretabas, hacías presión y te daba una vista previa de la siguiente ventana o de la siguiente aplicación, ¿ok? Entonces, es lo que vamos a tener con el Apple Pencil. Lo acercas a una ventana y te va a dar una vista previa de qué es lo que vas a hacer o de qué es lo que puedes hacer con el Apple Pencil. Entonces, está muy, muy bien y sí, es una vista previa más que nada de las aplicaciones, ¿no? De qué es lo que puedes hacer con este Apple Pencil, que está muy, muy bueno. Ahora, también llegan varias aplicaciones profesionales, pero, o sea, profesionales, en serio, al iPad, ¿ok? Ya las podrás utilizar, son varias. Yo igual te voy a dejar ahí en la descripción cuáles son, porque sí, es que son varias, pero en sí, que las aplicaciones que son para profesionales ya están disponibles para el iPad Pro. Ya una muy buena mayoría, ¿no? Una buena cantidad de aplicaciones profesionales ya están para el iPad, ¿ok? Precio, iniciamos con la capacidad de 128 GB de almacenamiento. 20,999 pesos. Es un iPad muy cara, obviamente. Muy, muy cara, pero carísima, ¿ok? Ese es el de 11 pulgadas. El de 12.9 pulgadas, un precio inicial de 28,999 pesos. Está muy cara. ¿La quieres comprar? Adelante. Si no, pues tampoco la compras, ¿ok? Este es el iPad Pro del 2022. ¿Qué más presentó Apple? ¿Ok? El Apple TV 4K de última generación, ¿ok? Última generación. ¿Con qué viene? Pues con un nuevo chip A15 Bionic, básicamente lo mismo que ya conocemos, ¿ok? Precio de 3,199 pesos, ¿ok? Así que yo creo que ya los puedes preordenar, ¿sí? Así que esto fue lo que presentó Apple en ese día miércoles, ¿ok? Rápidamente, lo que más me encantó a mí fue el iPad de décima generación. Un iPad, la verdad, muy bueno, de muy buen precio, buen diseño, muy buen marketing. O sea, la verdad es que me encantó mucho este iPad. Yo creo que si pudiera yo me lo compraría, ¿no? Pero yo estoy muy bien con este, así que, pues, si tú lo vas a comprar, déjame aquí en los comentarios qué producto fue el que más te gustó de Apple, ¿ok? Y pues eso, chicos, ya saben que yo siempre leo sus comentarios y les doy su corazoncito. Bueno, obviamente he estado muy ocupado para subir videos, chicos, pero vienen videos muy, muy buenos. Por ejemplo, el 48 horas con el iPhone 7, ¿ok? Ya viene muy, muy pronto, chicos, seguramente la siguiente semana, ¿ok? Pero bueno, no olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de estos videos que estoy subiendo aquí al canal. No olviden que yo siempre en la descripción les dejo mi Instagram para que me vayan a mandar mensajito ahí y platiquemos. Y tampoco olviden unirse al grupo de Telegram Apple VIP Fans, que pues ahí pueden compartir lo que quieran del mundo Apple, no importa lo que sea su colección, dudas, lo que sea, y ahí va a haber chicos contestándoles, chicos. Así que, pues sí, sería eso. Vamos a seguir disfrutando de todos estos productos. Y sin nada más que decir, mi nombre fue VIP, fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.